Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a Espacio Abierto. Esta tarde vamos a hablar de arte, arte en varias vertientes, desde la parte gastronómica hasta una parte más de la escultura. Pasamos del obrador a hablar de bellas artes. Vamos a hablar con una persona que todos conocen aquí en Ferrol, que le conocen como persona o también como la pastelería que regentaba. Estamos hablando de José Rubio Gascón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Lleva más o menos 2 años, es así, que se jubiló ya de la pastelería? No, 12 años. 12 años que se jubiló. Madre mía, me había dejado ya de 2 a 12. Hace 12 años que entonces sí, más dejó... Más o menos, no tengo la fecha exacta. En este tiempo que lo ha dejado, parece que es un tiempo más para el ocio, el tiempo libre, pero parece que usted poco tiempo libre no tiene, ¿verdad? Hombre, procuro ocupar las horas del día un poco entretenido y aparte de entretenido, haciendo algo creativo. O sea, la escultura, yo desde muy joven fui a clase de dibujo, de escultura y tal, y lo voy expresando cada vez más. Y ahora que tengo más tiempo libre, antes me duraba hacer una obra 2 semanas o un mes, y ahora pues tengo todo el día, mañana y tarde, que es cuando bajo al estudio. Desde bien pequeño ya comenzó con el mundo de la escultura, pero finalmente terminó con el arte gastronómico. Bueno, entre medio, tanto de modelar en barro como en arcilla o hierro, que si coges el chocolate, pues también lo modelas exactamente igual. Es cierto, se pueden hacer conocer esculturas. El material y no tiene más ciencia que esa. Se pueden hacer esculturas de chocolate. Se puede hacer en chocolate y tal, pues, claro, pues... Es distinta técnica de trabajo, pero... ¿Y cuál es más sencilla? ¿Diferentes técnicas, pero cuál cuesta menos? Hombre, más cómoda es el barro y demás. El chocolate tiene que darle un temple y que darle tal, pero bueno, y además, se modela exactamente igual. Además corre el peligro que con el chocolate se coma y entonces haya que volver a hacer, porque estar ahí trabajando con el chocolate... Bueno, y ¿cómo se aguanta eso y no comerlo? Y los que nacimos en el oficio y somos larpeiros encima, tenemos más problema, ¿no? ¿Echa de menos esa tarea, esa parte de la pastelería? Mira, honradamente no le he hecho en falta porque quedó muy buenas manos entre mi hija y mi yerno, entonces llevan el negocio igual o mejor que yo, así que voy a añorar nada. Yo soy feliz con dejarlos a ellos que hagan su labor como la hice yo. Y mientras usted, con su arte como escultor. Y yo me meto en el estudio y a trabajar. Y así tengo ya, que un día quiero voy, que no otro día no, pero vamos, procuro ir todos los días, por la mañana un rato y por la tarde otro. ¿Cuántas horas puede echar entonces al día trabajando? Pues puedo echar las 8 horas. Madre mía, lo ves, es que no decía como supuestamente tiempo libre, pero usted pero otros días no quiero bajar y no bajo. Eso, o sea, es que lo bueno, que no tiene la obligación. No hay esa disciplina de decir a las 8 tengo que fichar, no. O sea, que vas cuando quieres, cuando te apetece, y si tienes una obra que la tienes a medias y quieres tal. Otras veces no te sale el trabajo, tapas con un paño y hasta la semana que viene porque aquello no sale. Y entonces no estás satisfecho. Entonces hay que dejar descansar la obra, la ves con calma al día siguiente o dentro de 3 días o una semana, y tú eres feliz así. Claro, si te enfrascas en decir, tengo que terminarla porque hay que sacarla, no. No es conveniente, hay que dejarla reposar mentalmente para uno que no puedas ahí decir, oye, es que acabo de acabarlo, no, en eso no funciona. Cuando hablamos del ser escultor, ya no solo conlleva esa labor con las manos, tener ese arte con las manos, sino también en la cabeza, esa inspiración e imaginación que no se acaba. ¿Cómo hace para que siga con las obras y siga esa inspiración? Bueno, eso es natural, o sea, tú estás trabajando y primero has hecho un papel y te haces unos 4 bocetos y tal, la idea que tienes, después del boceto de papel, pues ya lo plasmas, ya el volumen con barro, si es con barro, si es a base de chapas de aluminio, cobre y tal y cual, pues haces el dibujo, haces el plantillaje, después doblas, o sea, son... Según qué material, tienes una técnica o tienes otra. O sea, que estás tallando con gubias un tronco y eso, pues es a base
cortar. Y en cambio, si es en chapa, pues cortarla. ¿Cuál es el material que más le gusta para trabajar? Me gustan todos. disfruto más con el barro, con la terracota y eso, pero también con las chapas cuando cortas y eso, y ves la forma que le puedes dar a una simple chapa que es plano y que tú le das unas curvas y eso te da un efecto de unos volúmenes, también quedas satisfecho. Entiendo que cada obra es un mundo y lo que le voy a preguntar de más o menos cuánto se tarda en hacer una obra me va a decir que depende a lo muy gallego, pero más o menos cuánto se suele tardar en hacer una obra. Incontestables, porque hay cosas que mejor, como te dije antes, o sea, tú empiezas una obra y esa cabeza o ese retrato no lo acabas de ver. Empezaste, lo bocetaste y lo tienes calculado y eso, pero esa expresión que tú le quieres dar, pues vale más que coger el paño, taparla y que descanse, o sea, que repose, ¿no? Y tú, al volver, pues al día siguiente o dentro de una semana, no es decir, tengo que acabar esa pieza, no, no funciona. Poniendo de ejemplo, ¿su última obra de arte cuál ha sido? Bueno, yo como obra de arte, para mí todas son obras ahora. No, la última que acaba de realizar, que tiene ya terminada, que se terminó. No, eso fue una de vuelta con chapa, torneada, que están en el escaparate, dos de ellas que son de plancha de eso. Esas fueron las últimas. ¿Y esas cuánto tardó más o menos en realizarlas? Bueno, pues entre dibujo y una cosa y tal, pues una semana, dos semanas, según. Porque después hay retoques, después en la chapa si la quieres pintar, no la quieres pintar, o sea, quieres dejar acabar el aluminio virgen, o quieres colorear, o sea, darle en negro, o darle rojo. Eso ya después, según la idea que tengas, así lo terminas. Como me estaba comentando, que estaban en el escaparate, ¿es así? En el escaparate de la pastelería que está cerquita de la Plaza de España, están en reformas y usted ha aprovechado y ha plasmado. En ese escaparate se ha adueñado ahora sus obras de arte. Pasamos de las gastronómicas al arte. ¿Qué nos podemos encontrar allí? Pues allí te puedes encontrar con unas 12 piezas de clásico, moderno, o sea, un poco más surrealista, y, o sea, tienes busto de barro, tienes otros de terracota también, o sea, barro cocido también, de chapa doblada, o sea, después unos troncos tallados en madera, o sea que, es lo que decíamos antes, ¿no? O sea que esa pieza, pues, empiezas, pero ¿cómo le encuentras la expresión a una cosa abstracta? Pues tienes que tener la idea y sobre lo que estás trabajando, pues formar o deformar. Esa es la técnica y la satisfacción que te da a ti uno. ¿Cómo surgió la idea de poner ahí su arte en el escaparate? Pues se me ocurrió verlo unos días cerrado y tal. Y le dije a mi hija, pero hay, pongo hoy unas esculturas, pon lo que quieras y tal y cual. Y aprovechando que estaba cerrado, pues mira, pues la gente que vea los últimos trabajos que he realizado. ¿Cuánto tiempo va a estar cerrado? ¿Cuánto tiempo se va a poder estar viendo hasta el día 1, me parece que abren, 31 el día 1. Para todas aquellas personas que estén diciendo, ¿nos vamos a quedar sin la pastelería de Plaza de España? No, ¿qué es lo que están haciendo? No, hasta una limpieza general y un descanso del personal y ellos también, que después de toda esta época de Navidades Entiendo y Año Nuevo, roscones y demás, hay que descansar. Los cuerpos van sufriendo, aunque son jóvenes, pero pesa un poco, ¿no? Y entonces el personal también hay que darle un descanso, o sea, es un cúmulo de problemas que hay que solucionar. Entonces, está el escaparate vacío, dije yo, pues mira, pues para que no estuviese vacío, dije, pues hay cuatro, pero pues completo el escaparate, pues pongo otros cuatro más, en fin, y es lo que hay. ¿La gente ya le ha dicho algo por la calle de esa exposición? Hombre, sí, alguno que otro que ya te conoce y tal y cual, hombre, te enhorabuena y tal, bueno, pero
normal y corriente. Bueno, yo he de decir que el otro día pasé por allí para ver las obras de arte y habría alrededor de unas 5 o 6 personas comentando, diciendo, ay, mira qué bien, mira qué tal. O sea, que el caso es, aunque la pastelería esté cerrada, se consigue que aún haya gente en el escaparate mirando. Eso debe ser un orgullo. Pues sí, sí, porque que no pierdan la costumbre de pasar por allí, ¿no? Que yo dentro de 4 días retiro eso y que la vida sigue igual. ¿Qué proyectos tiene ahora en un futuro? ¿Qué está pensando realizar ahora? ¿Hay alguna obra que diga, quiero hacer una escultura, algo? Hombre, tengo dos o tres piezas que son, o sea, dibujadas para chapa y tal. Y hace tiempo, pues sí, estoy haciendo un boceto de que hice el busto de Díaz Baliño. Y a raíz de eso, pues el Carballo Calero están a punto de la casa de tirar, pero yo estoy haciendo un boceto del busto, lo tengo casi listo, pero bueno, por amor propio uno, que esto se haga o no se haga, pues me es igual, pero vamos, yo quiero buscar el parecido de Carballo que figure en mi estudio. Entre las esculturas, tal vez Capuchón sea uno de los más conocidos de las obras de arte que usted haya hecho. ¿Lo considera así? Bueno, es una más. O sea, que después la popularidad que le dieron, porque si el Capuchón de los niños, el Capuchón de tal, o sea, visitado y fotografiado, yo creo que va. Es un icono de Ferrol. Todo el mundo que pasa por allí, no falta que no se haga una foto allí. Bueno, pues de lo cual me alegro. Y después del vandalismo que ocurrió. Eso es lo que le quería preguntar, que hace estas Navidades sí. Alguien quitó la sí, o le empujó, o lo que fuera, ahí, lo tumbó, no sé cómo fue el tema, pero bueno, algún gracioso, por decirlo finamente, ¿no? ¿Cómo se quedó ante esta noticia? Hombre, impactado totalmente. Lo bueno que, oye, hay que darle gracias al ayuntamiento que dicho y hecho, en una semana estaba puesto de nuevo otra vez el S, o sea que las cofradías pues estarán encantadas con el con su representación, sí, sí. De Semana Santa. De hecho, mira, en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo que tuvo lugar sí. La semana pasada, la Semana Santa fue un referente de Ferrol y cómo no, pues el capuchoncito, el capuchón. Sí. Es otra cosa más que representa lo que significa Ferrol. Sí, oye, que conseguir que la Semana Santa esté en nivel internacional, yo creo que es un orgullo para Ferrol. Si han conseguido tener este estatua, monumento, como lo quieran llamar, como representación de la Semana Santa, pues es un puntal más, ¿no? Yo encantado de la vida. ¿Qué le parece el lugar donde han puesto al capuchón? Algunas personas tal vez lo critican por el miedo a que se pueda andar o que tal vez en un ajetreo de gente pueda incomodar. No, mira, no puedo entrar en el tema porque como hay polémica de aquí y de allá, me gustaba aquí, me gustaba allí, me gustaba en el otro lado. Yo hice la pieza. ¿Usted no decide? ¿Decidió ayuda? No, no decidí, o sea, tenía una idea, pero me dijo, no, pues si se sitúa aquí en este punto y tal y cual, yo. Dijeron, es el lugar, ese punto, pero usted lo hubiera puesto en otro, aunque en ese está no, bien. No quiero opinar. Vale, de acuerdo. No, porque hay muchas opiniones sobre el tema, es igual, está puesto ahí, no le va a gustar a todo el mundo, no te cuentas. Yo soy de los convencidos que cuando salgo con una obra a la calle, no se puede encantar a todo el mundo. No, y te la critican y tal y cual. No me puede parecer mal. Honradamente, tienes que admitirlo. O sea, para bien o para mal. Uno te puede decir, hombre, Pepe, qué bueno, qué bonita está, tal y cual. Y otro dice, joder, tío, pues que es que esto no. O sea, y te lo asumes honradamente. Cuando sales a la calle es con todas las consecuencias, creo yo que es así, ¿no? Ahora, sí, si sales... Sí. Yo creo que debe ser una condición del artista, el poder aceptar tanto lo bueno como lo malo, claro. Porque evidentemente cada uno tiene sus gustos y para gustos los colores. Claro, yo tengo oído alguno que tal vez que todo el mundo me critica, no todo el mundo critica, no, nos critica a ti, a mí, al otro, claro, tienes que salir con la cara por delante. Que te dan una bofetada de un lado, pon la otra. Tanto no, pero bueno, quiero decir que los comentarios claro.
hay que respetarlos, te gusten más o te gusten menos. Lo importante es que uno se haya quedado a gusto con su trabajo y haya dicho, claro, me ha quedado no, bien. No, y o puede reflexionar y decir, oye, pues tienes razón, hombre, para la próxima, a ver si cambio un poco esto, porque veo que aquí no encaja. Es una enseñanza también. Seamos humildes, no iremos de aquí de... que está todo hecho, todo inventado, y hay escultores impresionantes por el mundo adelante, o sea, nosotros uno más, ¿no? Que estamos haciendo y aprendiendo. Hablamos del Capuchón, pero tiene cuatro obras más distribuidas por aquí, por Ferrol, ¿cuáles son? Sí, en total son cinco. Cinco contando con el Capuchón, ¿no? Sí. Otras cuatro obras más. Tienes en... Sí, en este papel... Tienes las diez... Sí, en este papel, que no sé si pueden ver, que posteriormente lo pondremos, están las cuatro obras más. ¿Cuál es la de estas cuatro obras, cuál es la que más le gusta? Hombre, la que tuvo bastante buena aceptación fue Las Mujeres Falando, que está en la plaza... La plaza de la Ilustración. En la plaza de la Ilustración, allí frente al Café Avenida, y eso... Mujeres Falando son dos mujeres, son dos siluetas de un tamaño considerable, son 5 metros por 6 o aproximadamente. Y estas Mujeres Falando, pues es una pieza que es así, que me la han ensalzado y que ha agradado. ¿Y la ubicación le gusta más? Y la ubicación está bien. Es buena. O sea, hombre, pusieron allí la cabina de teléfono de los buses y tal y cual, pero bueno. ¿Qué le vas a hacer? No queda otra. Aquello libre pues estaría mucho mejor, aunque se ve bien, pero vamos. Otra de las esculturas que tiene es la del Parque Pablo Iglesias. Sí, es un pajarraco grande de 6 metros. Y después el busto en el cantón. De Díaz Baliño. Y la otra, la del Plaza Camilo José Cela. Sí, ahí también otra escultura de Camilo José Cela. Está la del... Ah, sí, es una... Está justo una mujer, sí, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí. Está la del margen izquierdo. La ilustración, sí. Camilo José Cela, las dos mujeres, y el cantón de Molins, la de Díaz Baliño. ¿Qué es más difícil para un escultor? Cuando hace obras, como pues un busto, una figura exacta, que se sabe lo que quiere ser, o algo abstracto. Porque pues en un primer momento podemos decir, algo abstracto puede ser lo que sea, que como salga, salió. Pero a lo mejor ese abstracto tiene dentro su, bueno, su orden. Es que la abstracción tienes que contar la idea que tienes tú de lo que quieres representar, por lo menos interiormente para ti. O sea, no es decir, es que una cosa abstracta es que cojo un trozo de barro, lo tiro por un lado, le pongo para el otro, no, le pongo un palo, un hierro, y es abstracción. No, es de lo real hacer, simplificar líneas. O sea, no es decir, oye, es que yo le quito de aquí, no. O sea, sabes que la cabeza tiene esas proporciones, pero yo deformo, como tengo tallas ahí en madera en el escaparate, o sea, que la nariz, sigo teniendo una nariz deformada, más abierta, más cerrada, y la expresión de los ojos, pues le hago un vaciado, pero que da la impresión de que tienes la mirada en esa cabeza, y la boca la deformo un poco, la abro más de la cuenta, ¿verdad? No son proporciones reales, pero son más abstractas. Cuando alguna vez se le ha preguntado a algún pintor qué cosas tiene en cuenta a la hora de pintar, que son muy importantes y características, son la expresión de los ojos. En este caso, en la escultura, cuando se hace un busto, se realiza un busto, también se tiene que tener mucho cuidado en esa expresión de los ojos. Pues también. También, siempre la expresión de los ojos es una, claro, de las cosas a tener ahí tienes en cuenta. El busto que está en el escaparate, vamos, por decir algo, otros más que están... O sea, si tú la mirada... O sea, no puntualizas bien la pupila del ojo, o sea, que tienes la mirada, entonces ya te desequilibra la figura. O sea, la mirada es primordial. ¿Le gustaría tener una nueva escultura reinando por Ferrol en alguna parte de la ciudad? Yo encantado de la vida. ¿Y si fuera, qué es lo que le gustaría? ¿Qué es lo que le quedaría que dijera, esto me gustaría que aún no lo he hecho? ¿Ha pintado mujeres, pájaros?
Bustos. Primero, habría que ver las exigencias, lo que piden. No, lo que piden las exigencias y el lugar donde lo vas a ubicar. O sea, todo... Eso es importante. Antes de hacer una obra hay que saber dónde se va a posicionar para determinar o el tamaño o cómo se va a hacer. Bueno, yo tenía una que está en el, la del pájaro grande que está ahí en la... En el parque. En el parque. Claro, al terminar la obra del ayuntamiento, el que llevaba, pues me daba una ubicación que era en Canido. Claro, yo fui a ver el sitio y en Canido había un jardín, entonces son, me parece que son, esta pieza me parece que tiene 8 metros o más o menos. Claro, me dije, es que yo si la ponemos allí, vamos a pensar entre los dos. Se va a acordar, el pueblo se va a acordar de ti un 50% y a mí un 100%. Porque claro, ¿quién la hizo? Gascón. ¿Quién la montó aquí? Gascón. Es igual, la montó el ayuntamiento, pero es Gascón. Y el concejal que la encargó. Pero es que la figura llegaba hasta el primer piso. Si yo consiento que esa figura vaya ahí, o bueno, de buen acuerdo, hemos decidido que no iba allí. Pero claro, la señora que vive en el primer piso se va a acordar de mí y toda mi familia, ¿no? Claro. Así que de buenas maneras lo colocamos y en una zona en donde un parque muy lucido y todo el mundo estuviera y allí no se molesta a nadie. Se está acabando el tiempo de la entrevista, estábamos hablando de esculturas, pero me gustaría preguntarle algo sobre pastelería, sobre gastronomía. Este año, en las clases que siempre se imparten, que usted fundó de Gascón, pues siempre será un recetario clásico, y entre ellos, mirando, he visto que también se daban clases del turrón de mojitos, de petacetas. ¿Esto es innovarse o morir? Sí, y la escuela, o sea, yo la fundé y tal y cual, pero ahora mismo la lleva mi yerno, ¿sí? Pedro García, que la llevan mucho mejor que yo, entonces yo feliz y contento. Entonces, o sea, lo bueno que teníamos y que tiene, que sigue teniendo, es que aquí no se cierra ningún secreto. O sea, las innovaciones que sacó este año, que fueron varias, turrones pequeños y tal y cual, pues el mismo día que la sacó, o a la semana siguiente que está dando un curso, se la está transmitiendo a los alumnos. O sea que eso es un aliciente y una forma de que aquí no se guardan secretos. ¿Pero usted se imaginaba aquella cuando empezó a trabajar en la pastelería el hecho de vender o tener turrones de mojitos o de petacetas? Pues no, todo evoluciona y todos estamos creando cosas. Yo estoy creando una cosa ahora y yo no estoy creando otra cosa, otro artículo en otro momento. O sea, no te puedes quedar dormido de decir, oye, pues estoy haciendo una escultura y bueno, con aquella que hice este año ya me conformo. No, hay que seguir estudiando y tal. En el oficio, en la pastelería, pues tienes que estar innovando también siempre, darle al público algo nuevo. O sea, hablando de turrones, aparte de lo tradicional, como hablando de tartas, pues las tartas, pues hay de chocolate, ¿eh? Pero es que hay un mousse que tal, que lo varío de esta manera y de otra, pues ahora saco unos de naranja, que tiene una presentación muy buena y un paladar exquisito. Entonces, oye, la gente se lo pide porque eso es innovación. Todo, o sea, el profesional de cualquier oficio que sea, si se duermen los laureles y decir, espera que viene el cliente y tal, no lo puedes cansar. Hombre, las milhojas, está ahí la milhoja y todos los días se venden milhojas, pero búscale otro aliciente que aparte de la milhoja te lleve uno que está bañadito en crema o que está bañadito, lo que sea, algo distinto, prueba esto y tal, y, pues al día siguiente, pues aparte de la milhoja te lleva también esa otra tarta de yema o de chocolate que está innovado. Ya para terminar y comentándome esto, hacía un tiempo, bueno, salíamos de la crisis, se decía que ya en Ferrol parecía que empezaba a mejorar la cosa en cuanto a la situación de la gente que iba a comprar más desde la pastelería. ¿Se ha notado que la situación va mejorando?
Mira, lo que me cuentan. Entiendo, sí, claro, como le cuentan, que ya sé que usted no está ahí, está más con la escultura en su taller trabajando, pero algo escuchará. Pero sí, hombre, claro. Mira, lo de temporada, roscones, chocolate, todo, navidades y tal y cual, funciona muy bien. Y después, como todo tipo de comercio, el día a día, la economía, no hay mucha alegría. Entonces, como dice mi hija, pues mira, el día a día nos cuesta. Que vienen fiestas nombradas, como vuelvo a decir, o sea, por Semana Santa, pues tal, que en Navidades, pues, sí, pues hay colas y todo lo demás. Y bendito sea Dios que haya colas. Pero claro, el día a día, la economía está, está muy, como todos sabemos, ¿no? Entonces, poco a poco. No voy a descubrir yo aquí la pólvora. Ojalá, ojalá pudiera. Señor José Rubio Gascón, muchísimas gracias por venir esta tarde. Usted a mí no me trates de señor. De momento. Gracias, José, por venir esta tarde aquí en Espacio Abierto. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben, nos pueden seguir en nuestra página web en www.tvferrol.es o si lo prefieren, a través del canal a la carta en YouTube. Que tengan una muy buena tarde.